ulls tancats i dormint els lament amagant aquells moments compartits i somiant que no un padre és fora d'aquí i és que mai m'hagués pensat que pogués estar tan a gust amb tu. Som a Lourdes, aquí en aquest santuari on la Mare de Déu es va fer present a l'any 1858, però també es fa present ara d'una altra manera en els cors. Per la fe dels que anem a visitar-la aquí en el seu santuari de Lourdes. Per mi sempre és una experiència de retrobament amb Maria. I jo digo que el primer milagro, si es que milagro existe, es la carga de baterías que realizamos todos los que estamos por aquí, tanto los voluntarios como los enfermos que nos acompañan. Una experiencia espectacular, porque es trobar-se amb molts amics, trobar-se amb Jesús y trobar-se de la mà de María. Y cuando te vas de aquí, te vas con una fuerza interior diciendo, de verdad que tienes que vivir la vida con alegría, porque las personas a veces enfermas y con discapacidad te enseñan mucho más de lo que tú les ayudas. Bueno, no hay palabras, no hay palabras, ¿eh? La verdad es que me he sentido como en volandas, me han llevado y para aquí y para allá y muy arropado y bueno, que si Dios quiere, pues repetir para el año que viene, ¿eh? Que nosotros os ofrecemos nuestra profesión y vosotros nos ofrecéis el resto de alegría y de, bueno, de momentos de felicidad durante estos días. Pero es una experiencia enriquecedora y muy buena, muy buena. Hi ha uns vincles molt importants, que és això de compartir aquests dies aquí amb la Mare de Déu, amb els malalts, amb la gent amb discapacitat, donar-los aquests serveis que fan aquestes persones. Y realmente eso crea unos lligams, unas relaciones que son muy fuertes. Y cada vez que vuelvo a Barcelona me llevo muy buenos recuerdos y me doy cuenta de muchas cosas que tenemos que valorar y nada, yo lo recomiendo muchísimo. Y al final no sé quién ayuda más a quién, si nosotros a ellos o ellos a nosotros, a hacernos ver que las pequeñas cosas son las que nos hacen felices. Me ha sentido con la primera vez que he venido a Lourdes, no he sentido como y repetir otra vez a Lourdes. Y es una experiencia que recomiendo mucho vivir. Aquí todos estamos a lo mismo, que es ayudarnos unos a otros, porque todos somos peregrinos.